está. Ya está. Sí. Bueno, hola. Io sono l'abuelo Michele, Io voglio parlare per contare una storia che mi contava mio abuelo, Passami a vedere il libro questo che dai, grazie, grazie. Io pongo papel periodico al libro per proteggere la coperta, no, Si quiere un día puedo hacer un tutorial para contarle cómo hago, vamos a ver, así vemos bien, Este es un cuento que se llama Alibaba, un cuento capitalista. Había una vez un programador casado y pobre, programador, de eso, que hacen cosas con la computadora, Sí. Que luego de terminar un trabajo se fue de joda con dos muchachas. Amaneció borracho en un balí, tirado en un balí, no sabía dónde estaba, no sé qué pasaba, no sé dónde estoy. Luego estuvo media rosa coso caminando un par de horas hasta que encontró una montaña con 40 ladrones en la puerta, una montaña con puerta, sí, era una montaña con puerta, así que tenía 40 ladrones en la puerta, ¿cómo sabía que eran 40 ladrones? Bueno, porque estaban ahí, porque eran 40, lo contó. Entonces Alibaba esperó que el ladrón se marchara. Y como era programador, hackeó la seguridad de la puerta, que era una montaña grande y tenía seguridad, Luego se dispuso a ir a su casa a contarle todo a las dos mujeres, Entonces, cuando estaba llegando a su casa, lo interceptó su hermano. Su hermano era un narcotraficante. Fue un narcotraficante feo, qué feo que era el hermano. Que además tenía mucha deuda porque ya había dado, había pasado bien, en su momento de narcotraficante rico, pero ahora tenía mucho problema, Y le pretendía a las mujeres, era un loco, que las mujeres de Alibaba eran muy lindas, muy bellas, Entonces el hermano le dijo a Ali, pero tú eres un desubicado, ¿cómo vas a estar tres días se había ido Ali, sin llamar a tu mujer, sin mandar un SMS por lo menos? Y Alibaba le contó que había cumplido su sueño de estar con dos mujeres. Y había estado toda la noche con dos mujeres en la fiesta. Y que además había encontrado un tesoro hackeando la puerta de una montaña. Y pese a que era sabido que el hermano de Ali era alto carga, Ali confiaba en él porque era su hermano mayor. Y hay que confiar en el hermano mayor porque era el primero de los hermanos. Y le dijo cómo hackear la montaña. Entonces el hermano lo reprendió y le dijo, ahora vete a tu cuarto a pensar en todas las cosas que había hecho. Acto seguido lo dejó en su cuarto y fue a intentar propasarse con la mujer de Ali. Ah, qué mal, qué mala persona. Entonces apenas fue a tocarle la espalda a la mujer, ella le respondió con una toma de Aikido y le dijo que como intentara propasarse otra vez con ella, lo empalaba, con un palo así, así que no la quiso tocar más. El hermano se fue cantando bajito a la montaña a ver si por lo menos podía hacerse del tesoro, Mientras, uno de los inmobiliarios más poderosos del lugar que quería vaciar la montaña para poner un Carrefour había coimeado a la policía para que capture a los 40 ladrones y ya tenían 39. Entonces, ni bien el hermano de Ali comenzó a hackear la montaña, lo confundieron con uno de los ladrones y se lo llevaron, lo metieron en la cárcel, dejando el tesoro todo dentro de la montaña. Después de la policía no le importaba el tesoro, quería llevarse a los ladrones para llenar la cárcel que habían entrenado hacía unos pocos días. Después de dos días de pensar y pensar, Ali Baba se da cuenta de que lo que había hecho no estaba tan mal. Porque ni él ni la mujer creían en la monogamia. Entonces se pone de acuerdo con la suya mujer, que era muy inteligente porque había ido a la universidad, y le roba el tesoro a los ladrones para poner una empresa de servicio de seguridad anti-hacker. Y como la empresa le iba más o menos bien, Alibaba reparte el resto del tesoro entre todo el pueblo en partes iguales. Una actitud muy generosa. Ma un tanto stupida, debido a che la tendenza capitalista de los habitantes del popolo
haría que la repartición igualitaria generara un aumento de los precios de los bienes y su consecuente inflación, dejando a todos en la misma pobreza que antes, pero encima muy furioso. Igual nadie se da cuenta de esta dinámica tan compleja y adjudica la inflación al gobierno de turno, tomando a Alibaba como un buen muchacho. Bueno, a ver, espero que les haya gustado el cuento y otro día, ¿no?, les cuento otro, Así que nos vemos hasta la próxima con los cuentos del abuelo Miguel, ¡Sí, nene! ¿Qué está? ¡Sí, cortalo! ¡Sí!